Estas son las noticias de trámite fácil ya del día de hoy. Jubilados, ni con sentencia judicial van a poder cobrar lo que les corresponde. Así lo informaban en el programa de Lagarto Show. Reducen 40% el presupuesto del ANSES para el pago de las sentencias firmes a jubilados. Eso significa que si lo reducen un 40% con la inflación de acá a fin de año... No queda nada. Para pagar justamente las sentencias firmes. ¡Qué bárbaro! 270.000 juicios en trámite, de los cuales 90.000 tienen sentencias firmes que están pendientes de pago. De esos 90.000 dice, bueno, ganó el juicio Potenza. Sí. ¿Va a cobrar Potenza? No, ya vino el Asia Curvante, ¿no es más? Claro, se acabó el... ¿Hay alguna cosa más que le pueden hacer a los jubilados? No sé, si quieren pueden hacer un concurso, un casting de castigos para los jubilados y le reciben de las distintas personas desalmadas de la República Argentina alguna tortura más para los jubilados. Ya ni con sentencia judicial van a poder cobrar lo que les corresponde. Pero porque no hay plata, realmente va a ser, no hay plata. ¿Algo más se le ocurre, a ver, a los muchachos que participan del gobierno, algo más para... Para terminar, yo creo que, bueno, salgan con brigadas, con armas y vayan matando jubilados. Porque esta es una forma muy lenta de ajusticiarlos. Parece ser que hay una campaña orquestada, una idea fija de terminar con los jubilados en la Argentina. De terminar con la vida de los jubilados, ¿no? De arruinarle la vida, los últimos años de su vida. ¡Qué bárbaro! Es una cosa increíble. Continuando con las noticias del día, una nueva decisión del organismo previsional impacta en las jubilaciones de este mes. ¿De qué se trata la medida? Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 274-2024 publicado en Boletín Oficial, se confirmó un aumento en las jubilaciones de abril del 12,5% como compensación por la pérdida de diciembre-enero, sumado al 13,2% que arrojó la inflación de febrero. Esta decisión viene acompañada de otra serie de medidas que impactan en el monto a cobrar en el cuarto mes del año, como el pago en dos partes a las jubilaciones y pensiones. Pero la mala noticia viene del lado de que ANSES no pagará el plus de abril a un grupo de jubilados. Este plus de ANSES para jubilados corresponde a la cláusula dispuesta por el artículo 5 de la Ley 27.426, en la que todos los beneficiarios que registren 30 años o más de servicios con aportes efectivos, se les reconocerá el derecho de un haber mínimo equivalente al 82% móvil del salario mínimo vital y móvil. Según se prevé, el organismo no pagará en abril el monto extra que fue entregado durante los últimos meses y el cual en marzo alcanzó los 31.851 pesos. Este escenario podría haberse modificado en caso de que el gobierno establezca una suba del salario mínimo con vigencia desde este mes. Por otro lado, el gobierno de Javier Milei ya confirmó las fechas de pago de la segunda cuota de abril. Estas son las fechas de pago de la movilidad y el bono. Veníamos confirmando toda la mañana que a partir del 17 de abril empieza el segundo tramo. ¿Para tramo, o sea, claro, lo que cobra el 10, la segundo tramo lo cobra el 17. El 17, dos dígitos por día, lo dijimos toda la mañana. Y los que cobran después del 17 cobran todos juntos. Claro, eso es lo que tienen que pensar. Si ustedes ya cobraron las pensiones no contributivas, por ejemplo, le quedan dos días y ya terminan. Los jubilados de la mínima arrancan el 10. Todas aquellas personas que hayan cobrado el primer tramo antes del 17 van a tener este calendario. Este calendario en particular para las pensiones no contributivas van a ir dos dígitos por día del 17 de abril al 23 de abril y para los jubilados el 17 de abril también para el 23 de abril. Es decir, pensiones y jubilados, lo mismo. Dos dígitos por día, recuerden esto, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que a partir del 17 de abril se empieza a equiparar esto, ¿no? Empiezan a cobrar, por eso como siempre dijimos acá, las jubilados que tienen un poquito más de la mínima no cobran en dos veces, cobran una sola vez. Lo que van a cobrar con este calendario en particular son las pensiones no contributivas y aquellos que ya habían cobrado la jubilación por su terminación de DNI. Bueno, así que chicos, esto finalmente noticia confirmada. Los jubilados contentos. Los jubilados contentos. No sé si contentos, pero al menos tienen fecha de pago. Por lo menos hay una certeza. Sí, al menos con la fecha de pago. Repasemos, pensiones no contributivas, entonces, segundo tramo,
0 y 1, 17 de abril, 2 y 3, 18 de abril, 4 y 5, 19 de abril, 6 y 7, 22 de abril, 8 y 9, 23 de abril. A tomar nota con esto, jubilaciones. El 0 la van a cobrar el 17 de abril y así un dígito por día hasta el 23 de abril. ¿Sí? Vale, ¿tenés alguna consulta para Tamara? Sí, acá llega una consulta que dice, hola Tamara, una consulta. Si el colegio de mis nenas no me sale para el voucher, ¿quiere decir que es pública? Porque nosotros pagamos 15.800 por hijo. No, a ver, 15.800 me suena a que no es un colegio privado, ¿sí? Estos son colegios de gestión pública, gestión privada, justamente, que la cuota no supere los 52.000 pesos. De todas formas, la página tengo que decir que no está funcionando bien. No está. Quizás ustedes hacen el trámite y les salta que no pueden continuar y no es porque el colegio no esté ingresado, sino porque la página no está funcionando bien. Hoy a la mañana tuvimos novedades, se publicó en el boletín oficial que los resultados van a estar a partir del 10 de mayo. Sí. Y que ustedes van a tener 5 días corridos para reclamar, es decir, hasta el 15 de mayo, ¿sí? Así que apúrense a anotarse los que puedan, porque si no, los que se anoten más cercanos al 30 de abril, que es el último día, van a estar cobrando cuotas junio y julio, ¿no? La de mayo ya se la saltean. Bien. Así que los primeros van a cobrar 3 mensualidades. ¿Tienes alguna pregunta más, Vale? Sí, acá llega otra que dice, hola, soy Rosa, yo ya cobré la primera cuota y quería saber cuándo cobro la segunda. Cobré madre de 7 hijos y quería saber si me descuentan el préstamo ANSES ya me lo descontaron con lo de ayer. Gracias. Bueno, se supone que ya te lo tendrían que haber descontado, el préstamo iba en el primer tramo, el descuento. Como es una pensión no contributiva a madres de 7 hijos, vas a cobrar a partir del 17 de abril, dígitos 0 y 1, y termina con el dígito 8 y 9 el 23 de abril. Pensiones no contributivas, entonces, del 17 al 23 de abril van a estar cobrando el segundo tramo. Y para finalizar, habrá cambios en PEAMI que impactarán de lleno en jubilados y pensionados. Entérate a continuación de qué se trata. Bueno, como les comentaba, jubilados y pensionados vienen teniendo bastante expectativa e incertidumbre en muchísimos aspectos. No solamente lo que hablábamos hace un ratito sobre los pagos, el aumento, el bono, las diferentes cuotas en abril, que por suerte ya sabemos más o menos la fecha. Pero hablemos de PAMI. Muchos de ustedes que están acá, que nos escuchan, que nos miran todos los días, tienen como obra social a PAMI, siendo jubilados o pensionados. Y una gran duda es qué pasa con los medicamentos, que además no paran de aumentar. Eso es lo que vamos a estar hablando ahora, que ya la veo conectada con Cintia Correas. Y preparen sus consultas sobre este tema porque es su espacio exclusivo. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por sumarte con nosotros. Me encanta tenerte por acá. Y como digo siempre, sobre todo para hablar de este tema, porque jubilados y pensionados tienen muchas dudas, ¿no? Sobre todo lo que es PAMI y qué va a pasar con, no solamente con los medicamentos, me imagino que con diferentes también prestaciones y demás. ¿Hay novedades sobre los medicamentos gratuitos? ¿Hubo cambios últimamente o sigue siendo el mismo listado? Mira, bueno, hubo un cambio ahora a partir de abril de este año, pero lo cierto es que si uno lo analiza en profundidad a cómo ha sido el cambio o el efecto que puede llegar a tener sobre todo en las personas que son jubiladas o son pensionadas, realmente no ha sido un cambio radical o digamos de alarma, que eso es un poco lo que a la gente le interesa, ¿no? Normalmente, ¿qué pasa con las personas que trabajan que tienen el beneficio de PAMI? PAMI tiene un límite de prescripciones médicas que se le pueden dar a las personas que tienen, bueno, enfermedades crónicas o, bueno, algún tipo de enfermedad aguda, ¿no? Que normalmente sí. Se le daban seis medicamentos que estaban dentro del vademécum. Sí. ¿Qué pasa? Que la modificación a partir de abril son 5 medicamentos que están en el vademécum, ¿sí? Bien. Después, sí, se sigue manteniendo que, bueno, en algunos medicamentos tienen el porcentaje entre el 80% y el 100%, ¿sí? Y también hay un tema acá, que para las personas que tienen un ingreso donde el medicamento o los medicamentos le impliquen el 5% de lo que la persona cobra, ya sea en su haber de jubilado o pensionado, uh-huh. En ese caso tiene el beneficio que los medicamentos se dan al 100%, ¿sí? Bien.
O sea que, digamos, esto es una medida que va a durar 8 meses, es hasta que nuevamente digamos, todo el sector del gobierno de la salud realice una nueva, digamos, un nuevo acuerdo con las cámaras empresariales. Bien. Estas personas van a tener la posibilidad de tener hasta 5 medicamentos, ¿sí? Bien. Que eso normalmente lo hacen las personas que, bueno, cada 3 meses le dan la orden, que esa orden la tienen que llevar a la farmacia, lo tienen que ir renovando cada 3 meses. Es todo un proceso que las personas que son jubiladas o pensionadas entienden, digamos, de lo que estoy hablando. Sí. Pero lo cierto es que si uno lo ve en profundidad, hay cosas que no han cambiado. Por ejemplo, sigue el tema del 100% para aquellas personas que necesitan la insulina o las tiras, viste, reactivas. Las tiras reactivas, sí. Exactamente, o viste, las personas con HIV, o el tema de los tratamientos oncológicos. Bueno, en eso sigue teniendo el 100%. Bien, eso trae bastante, bastante tranquilidad, porque en su momento, bueno, se prorrogó, lógicamente, y por lo menos hasta el 30 de noviembre iba a seguir de esta manera, ¿no? Sí. Manteniendo, obviamente, del 80 al 100% la cobertura, esto que me decías de los 5 medicamentos, por supuesto. Pero te hago una consulta porque yo tenía entendido que, en general, este tipo de medicamentos gratuitos, que sobre todo si son enfermedades crónicas y demás, ¿no es automática la renovación actualmente? Mirá, ¿qué pasa? Que en algunos casos, nosotros nos han consultado en la consultora, en algunos casos se hace una renovación automática, pero hay personas que se lo piden cada 3 meses. Es como, no sé si es que el sistema habrá quedado desfasado, ¿viste? Claro. Las personas que eran, son más, tienen mayor edad que otras. Sí. Es lo que yo tenía entendido, porque a mí me lo preguntan mucho en la consultora. Claro, pero se siguen usando, por ejemplo, también recetas electrónicas. Digo, eso también se puede mandar directamente a la farmacia sin que el jubilado o pensionado tenga que ir y llevarlo de forma presencial. Eso también se puede hacer. Se puede hacer. Creo que hace 2 meses establecieron que no se podía hacer. Bien. Pero lo cierto es que nosotros, en la práctica, se está utilizando. Bien. El tema de la receta electrónica. Es una gran facilidad, porque así como encontramos a personas que quizás ya son muy mayores, muchas veces también tienen hasta movilidad reducida y tener que estar yendo, viniendo y demás, es un tema, más allá de que quizás pueda retirarlo un familiar, ¿no? Eso sigue siendo así, un familiar puede retirar la medicación también. Sí, normalmente, o sea, el que la puede retirar es el apoderado. Apoderado, no un familiar directo. Y a veces, ¿qué pasa? Que eso depende de cada farmacia también. Claro. Cada farmacia tiene como una reglamentación. Hay farmacias que a veces vas a ver, bueno, las personas que, digamos, los jubilados y los pensionados saben de lo que hablo, es que hay personas que van siempre a la misma farmacia. Entonces, claro, no solamente conocen a la persona, conocen a la familia, conocen al hijo. Entonces, a veces, viste, no te piden tanta cuestión la misma farmacia. Pero hay en otros casos que no, porque fíjate vos, el objeto del cambio de la medida era porque varios jubilados o pensionados, supuestamente, agregaban medicamentos que le favorecían a ciertos familiares. O sea, claro, no eran ellos beneficiarios en forma directa, sino que, no sé, lo beneficiaban a la nuera, al vecino, a alguien que de alguna forma, viste, tenía tal vez otra obra social o una prepaga, pero que no le entraba al 100%. Entonces, claro, introducían ese medicamento, ¿sí? En las posibilidades que ellos tenían, que era el tema de los 6 medicamentos, entonces de esta forma se veían favorecidas. Entonces, un poco lo que quisieron hacer con este cambio es tratar de limitar que pasen esas circunstancias, que para ellos, o sea, bueno, y para todos en general, es una situación irregular. Que puede haber acontecido, ¿no? Eso no lo sabemos, pero el fin ha sido ese. Bien. Y fuera del vademécum, del listado, que si no me equivoco son unos 167, 170 medicamentos más o menos los que ingresan. Son más o menos 3.000 remedios para que vos Bien. Tengas. Ahora, si es un medicamento que está por fuera del listado, ¿tiene igualmente algún tipo de descuento actualmente o no? ¿O se paga el total? No, porque PAMI te dice que tienes que estar sí o sí en el vademécum. Bien. ¿Qué nos pasa a nosotros en la consultora? Que vos, el vademécum que nosotros tenemos, ¿sí? Sí.
está autorizado por la ANMAT, ¿no? Bien. Ese vademécum autorizado por la ANMAT, hay veces que nos pasa con nuestros clientes que le piden un determinado medicamento, ¿sí? Sí. Lo primero, uno lo ve en el listado, ve que está el medicamento en el vademécum, porque aparte lo podemos ver todos, en un listado sí. que está en internet, o sea, pueden acceder todos. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros lo pedimos a PAMI, PAMI nos dice, no está en el vademécum. Es como que PAMI tiene una especie de vademécum interno, la verdad que eso claro. es cómo se maneja desde el interior, pero nos ha pasado muchos casos que nos dicen, no está en el vademécum. Entonces directamente no le quieren cubrir. Y bueno, y muchas veces lo que tenemos que hacer nosotros es intimar a PAMI y bueno, hacemos lo que hacemos, que es el tema de iniciar la acción de amparo. Y normalmente ya con la medida cautelar, con la notificación de la medida cautelar, ya le cumplen. Claro, sí, sobre todo porque me imagino que si es un listado que está a la vista de todos y dice que cubre determinado medicamento y después PAMI te dice que no, bueno, de ahí venía mi siguiente pregunta que tenía que ver con eso, ¿no? Claro, lo podés reclamar y tenés que hacer un amparo, ¿no? ¿Querés contarnos sí. Un poco cómo sería ese proceso? Porque tengo entendido que hay un montón de amparos hechos en PAMI. Sí, mira, nosotros tenemos, la verdad que varios, y sobre todo el tema este de que no entran en el vademécum, muchísimo. Como pues nos dicen, no está en el vademécum, pero después resulta que uno lo ve y está en el vademécum, entonces, claro. Bueno, gracias, o sea, por suerte se le da la posibilidad a la persona a tener el medicamento o lo que necesita. A colación de esto nos ha pasado también que nos llega a PAMI, normalmente nosotros como consultora, ¿qué nos llega? Normalmente nos llegan a veces el tema de que no les cubren determinados medicamentos en los tratamientos odontológicos, o por ejemplo el tema de la internación domiciliaria, uh-huh. en los hogares, ¿viste? Hay veces que pasa con la gente que cuando PAMI les dice que no, es como que directamente no quieren avanzar. Y sin embargo, hay ciertos derechos que están protegidos y que los tienen que reclamar, ¿sí? Sí. Esto de que les dicen que no están en el vademécum, y sí están en el vademécum. Ahora, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que el vademécum son todos los medicamentos a nivel nacional que se comercializan acá en la Argentina. Uh-huh. Bueno, obviamente que si estamos pidiendo algo que es algo que es importado, bueno, obviamente que no va a estar en el vademécum, pero normalmente, ¿qué pasa? Que son cuestiones que están en el vademécum que uno lo puede visualizar y le dicen que no, y nosotros iniciamos el amparo. Bien. Nos ha pasado con muchos, incluso, por ejemplo, hay veces que hay gente que tiene una obra social provincial, por ejemplo, sí. O sea, ¿sí? Y tiene PAMI. Y por la obra social provincial, determinado medicamento se la deniega directamente y no la acepta. Y lo que hemos hecho nosotros, como a nivel nacional hay más posibilidad que la gente que se pueda gestionar determinado medicamento, hemos ido por la vía del PAMI y hemos logrado que esa persona pueda tener el medicamento. Claro. ¿Sí? Es importante que sepan además esto de lo que vos bien decías recién del tema de sus derechos. Yo he visto muchos casos, aprovecho a puntualizarlo más que nada para que sobre todo aprovechen a asesorarse y a saber que lógicamente tienen que reclamar lo que corresponda, porque hay muchísimos afiliados a PAMI que no tienen ni idea y que es esto mismo, les da como cosa seguir con un proceso y dicen, bueno, esto será así y me adapto a lo que me están dando. Y me parece importante visibilizarlo, que sepan que hay que reclamar, que es lo que corresponde. A todo esto, el principal reclamo, los principales amparos, ¿tienen que ver con medicamentos o se hacen amparos también con otro tipo de prestaciones o atención de los médicos? Mira, sobre todo, el amparo, vos pensás que es una medida expedita y rápida. ¿Por qué? Porque se te está afectando tu derecho a la salud. Entonces, totalmente. Es como muy amplio, ¿viste? Entonces, muchas veces puede ser un medicamento que requiere una persona, puede ser una cirugía, uh-huh. puede ser este tema que yo te hablo de la internación domiciliaria, la internación en los hogares. Incluso, por ejemplo, nos ha pasado de acompañantes terapéuticos, ¿viste? Sí. De chicos que no pueden estudiar o que tienen alguna especie de autismo. Nosotros tenemos un caso en estudio, en la consultora. Y bueno, gracias a Dios logramos que tuviera un acompañante terapéutico, que el chico con autismo puede estudiar en la universidad. Le pudimos incluso gestionar una beca. O sea que, uh-huh. viste, es muy amplio el tema de la salud. Lo que me parece que las personas tienen que visualizar
cuál es su problema en particular y entender que es un derecho fundamental la salud y que es una vía expedita y rápida que se puede solucionar el problema que la, porque la verdad que estar mal de salud o tener un problema de salud, o sea, vos no tenés salud y no totalmente, tenés... ¿no? La salud es primero. Y esto y sobre todo de saber que... la obligación que tiene la obra social con vos. Esto que vos decías de los derechos de salud, justamente. Y sobre todo me gusta también que digas que es una medida bastante rápida, porque creo que otra cosa que también nos frena de reclamar, es decir, voy a estar, no sé, meses esperando para tener una respuesta. ¿Es rápido el proceso entonces? Sí, mira, vamos a hacer un ejemplo. Sí, me encanta. Vos y me decís, mira, vos sabés que yo tengo el problema que me tienen que poner una prótesis y me dicen que esta prótesis es la que mejor me va a dar con la pierna porque yo no voy a quedar igual si me ponen una prótesis marca cualquiera, ¿no? Sí. Que por ejemplo sea Argentina. Yo quiero una prótesis internacional porque mi médico que me va a operar me dice que quiere esa prótesis internacional. Vamos al tema de las prótesis, ¿no? Pero en forma general. Puede ser a nivel general, claro. Vos venís. ¿Qué pasa? ¿Qué yo necesito? Eso es lo importante, que a veces es lo engorroso para la gente, ¿no? Bien. Yo necesito un informe médico. Bien. Que en el informe médico, primero, tenga todos los datos personales de la persona. Tenga, se acredite la urgencia. ¿Por qué necesita esa prótesis o ese medicamento y no otro? Bien. Porque eso es lo fundamental. Eso es lo que va a ver el juez. El juez que ve, ¿por qué no le voy a dar un medicamento argentino, una prótesis argentina y sí una internacional? ¿Por qué? ¿En dónde está la diferencia? El único que sabe eso es el médico. Entonces, el médico tiene que establecerlo con claridad, ¿sí? Tiene que decir cuáles son las consecuencias negativas de no tenerlo. O sea, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le pongo una prótesis argentina? ¿Va a caminar? ¿No va a caminar? Uh-huh. ¿O qué pasa si le pongo una prótesis alemana, importada? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la diferencia? Porque el juez en eso va a apuntar, ¿sí? Perfecto. Él tiene que amparar la salud, tiene que amparar que la persona camine de la mejor forma, tenga una calidad de vida buena, que pueda seguir su vida casi con normalidad, ¿sí? Sí. Yo con ese informe médico y con los datos personales, el informe médico bien completo, hecho por un especialista, yo intimo a la obra social prepaga en el término perentorio de 48 horas para que cumpla. Bien. Si no lo hace, yo... nosotros así trabajamos en la consultora. No lo hace, al otro día estamos presentando el amparo. Bien. El amparo, pensá que va con una medida cautelar. Es como que yo le digo al juez, mire juez, yo esto lo necesito urgente. Después usted, léame el fondo del tema y vamos a sentencia, pero esto lo requiero urgente. El juez también es muy rápida la justicia en ese sentido, porque se entiende que estamos afectando el derecho a la salud. Y el juez, en el término de 48 horas, o un poquito más, tal vez 36, tal vez si está todo correcto y él considera que se está afectando el derecho a la salud, le da lugar a la medida cautelar. Bien. Y hay veces que puede ser que cumpla o no la obra social y bueno, nosotros vamos trabajando eso. Pero en realidad es una acción rápida. Claro, eso es re importante. Sí. En general, perdón que te interrumpa, PAMI o las obras sociales en general, vos de recién decías, puede ser que después cumpla o no. ¿En general tienden a cumplir? Sí. Bien. Tienden a cumplir. Eso me parece importantísimo. Con una acción de amparo, tienden a cumplir. En el caso de PAMI, nosotros a veces tenemos que iniciar el amparo y cuando iniciamos el amparo, ya con la medida cautelar notificada, digamos, yo tengo los abogados de PAMI que me están llamando para ver cómo lo pueden arreglar. Claro, claro, sí, yo me imagino que se quieren evitar también y que les conviene cumplir. Ahora, qué importante me imagino también para la persona, para el afiliado o afiliada, hacer las cosas también a tiempo, ¿no? No esperar demasiado tiempo quizás para ir por el lado del amparo, cosa de tener, porque hay muchas cosas que, como vos decías recién, son urgentes. Acá, que se nos va terminando un poco el tiempo, pero no quiero dejar de que nos ponían acá recién el mensajito, nos preguntaban, volviendo al tema medicación. Acá Alicia Caraballo pregunta si los calcios entran en los descuentos. Mira, hay lo que yo tengo entendido que si tiene un descuento, creo que tiene un descuento entre el 50 y el 80%. Bien. No tiene el descuento total, salvo que la persona tenga, por ejemplo, el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad,
y lo tenga en referencia a alguna enfermedad que no tenga calcio, ¿sí? Que bien. Necesite el calcio. Perfecto. ¿Sí? Sí, es lo mismo, es volver a decir como lo necesita sí o sí, entonces en este caso lo van a necesitar tener la cobertura total. Para que ustedes, vos entiendas, hay personas que tienen CUT, ¿sí? Porque tienen un problema, no sé, tienen un cáncer o algún problema, y por ejemplo no le va a entrar, no sé, el ácido fólico, no le va a entrar el calcio, ¿me entendés? Claro. O sea, tiene que ver mucho con el problema que tiene la persona, ¿sí? Bien. Para que le entre el 100 o no al 100. Perfecto. Eso, obviamente, nuevamente lo tiene que dejar asentado un médico. Por ejemplo. O con el certificado. Claro, por ejemplo, a veces yo veo que el clonagin, si no tenés una enfermedad, tal vez el CUD por un tema psiquiátrico, no te va a cubrir al 100, te va a cubrir entre el 50 y el 80%. Ah, ¿sí? Perfecto. O sea, eso es interesante también. Claro, porque acuérdate que vos tenés los medicamentos que te van a cubrir en base a tu enfermedad crónica o en tu... Claro. Ya, ¿se entiende? Entonces, sí, se entiende perfecto. Entonces, el resto no te va a entrar, vas a tener un porcentaje de descuento. Bien. Acá nos consultan dos cositas. Por un lado, si hay descuento también entran las pastillas para la presión. Ya me respondés, pero yo creo que va a ser algo similar a lo que decías recién. Y por otro lado también, ¿qué pasa con los pañales? Esa es una duda, pero recontra frecuente en los últimos días, porque se entregaban antes los pañales, hubo mucha falta de pañales y eso yo lo sé y lo he visto. No sé ahora cómo está funcionando. Te dejo ahí como las dos preguntas para vos. Bueno, el tema de las pastillas, ¿qué pasa? Si la persona es hipertensa, sí. Si es hipertensa y tiene esta enfermedad crónica de hipertensión y tiene un certificado de discapacidad en base a la hipertensión o a la enfermedad, le tiene que cubrir el 100%. Bien, ¿sí? Perfecto. Si no, bueno, le va a cubrir entre el 50 y el 80%. Bien, es así. Perfecto. Vas a tener descuento, pero no te va a entrar al 100%. Excelente, entendidísimo. Y el tema pañales... Interrogante. Mirá, sí, el tema pañales, si vos lo ves así a nivel de toda la normativa, de todo lo que se ha modificado, la verdad es que no está claro el tema de los pañales. Uh-huh. Es verdad que hubo un tiempo en que se los daban gratuitamente, pero actualmente, por lo que tengo entendido, en muchos casos no, porque nos consultan en la consultora. Uh-huh. De todas formas, sería un tema para ver en particular, porque tal vez se podría iniciar un amparo en ese caso de que, no sé, la persona tiene una incapacidad, está en silla de ruedas o está todo el tiempo en la cama, o puede ser que esté, no sé, en estado vegetativo, o sea, hay que ver varias cosas para que lo podemos hacer ingresar. Claro, porque incluso, por ejemplo, digo, una persona que lamentablemente está en la cama, postrada, por decirlo así de alguna manera. Yo sé que por PAMI podés gestionar, por ejemplo, el colchón anti-escaras. Sí. Entonces, me imagino que ahí deberían entrar también los pañales. Se me ocurre ahora en el momento. Sí, deberían entrar, pero a veces puede ser que no, o sea, por lo que yo tengo entendido, últimamente no estaban entregando los pañales. Claro. Habría que acreditar que realmente la persona necesita, que no llega con sus ingresos. Que eso, creo que te lo mencioné, que también eso que tienen al 100% las personas que en que los medicamentos supera el 5% de lo que la persona gana. Sí, eso es importantísimo, claro, poder demostrar los ingresos. También, eso del tema de los ingresos es algo fundamental. Incluso en la acción de amparo, para todos los amparos, es importante la demostración de los ingresos. Bien, es un gran dato a tener en cuenta. Cintia... decime, porque quiero preguntarte antes justo alguna cosita final que le quieras decir a la gente y algún dato a tener en cuenta en estos casos para antes de irnos. Bueno, que lo le quiero decir a la gente es que no tengan miedo o no se queden con la negativa de una obra social, de una prepaga, de lo que sea. Normalmente les van a decir que no, ¿sí? Pero ustedes tienen derecho, el derecho a la salud está en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales. No hay que tenerle miedo a la justicia. La justicia en este aspecto del derecho a la salud funciona muy bien en Argentina. Y uno tiene que confiar. Eso es importante. Y la acción de amparo es una acción expedita y rápida. Bien. Que nosotros de la consultora hemos ayudado a un montón de gente a que, gracias a Dios, consiga su medicamento, logre su prótesis, pueda estudiar en la universidad. O sea, me parece a mí que
No hay que ponerse límites porque no los tenemos. Eso es importante. Y en Me materia encanta. de salud no existe techo. Entonces, uno tiene que ir siempre a pelear por sus derechos. Gracias por visitar Trámite Fácil Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, regálanos tu me gusta, deja un lindo comentario debajo y considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo.